Miércoles 1 de enero del 2024, hoy feriado, había que salir a pedalear, obligado, hay que aprovechar estos días libres de tráfico. Bueno, yo aproveché, saqué la bicicleta montaña que hace ya varios días que no la utilizaba y me fui pues para La Molina a hacer ahí algunas series. Me hubiera gustado hacer un rodaje más largo, un fondito, pero la verdad que recién estoy sintiendo que las piernas están recuperándose de la carrera del 73 que ha sido hace ya como 10 días, pero creo que es lo normal. O sea, en mi caso al menos yo toda la primera semana posterior siempre estoy adolorido. Felizmente ya a estas alturas ya casi no tengo dolor de piernas, pero claro, tampoco es que me provoque pues hacer rodajes tan largos, ¿no? Entonces seguramente de aquí a una semana ya voy a sentir esa necesidad de pedalear un poquito más, ¿no? Hacer rodajes ya como lo solía hacer, pues no sé, 3 horas, 4 horas, ¿no? Pero ahorita como que no me provoca tanto. Me hubiera gustado aprovechar el día, sí, ¿no? Pero bueno, o sea, voy a hacerle caso a las piernas todavía. Yo quería comentar algunas cosas que han pasado, unas dificultades que he pasado en estos últimos días. Quería dejar aquí constancia en este videoblog, porque la verdad es que tengo un problema en la vista, no me está dejando entrenar bien ni trabajar de manera cómoda, ¿no? Entonces, la carrera, el 73, fue el 21 de abril, el domingo. Yo el día sábado, o sea, el día anterior, cuando me fui a dejar la bicicleta a boxes, empecé a notar una molestia en el ojo, una especie de inflamación. O sea, se me inflamó el ojo, no sabía muy bien qué era, una infección o una irritación, qué cosa, no sé, ¿no? La cosa es que, bueno, eso siguió ahí todo el sábado. Al día siguiente me fui a la competencia. Cuando me puse los lentes de nadar, los goggles, la verdad es que sentí una molestia, me dolía un poco el ojo, ¿no? Pero digamos que, bueno, me metí al agua, de ahí me olvidé el asunto, no hubo ningún problema en la competencia. Durante el día en la casa tampoco, pero ya el día siguiente, el lunes, otra vez noté que el ojo seguía inflamado y estaba más hinchado todavía, ¿no? Entonces, lunes, martes, miércoles ha estado así. El miércoles sí salí a pedalear con los muchachos de Millimetric en pelotón, pero de ahí en adelante ya la cosa ha empeorado, ¿no? Entonces ya he empezado a ver menos. Eso me ha dificultado mucho trabajar. O sea, no aguanto más de una hora seguida frente a la computadora. Por lo tanto, se me complica el trabajo. O sea, ya no, ni siquiera puedo leer mi WhatsApp tampoco. Cuando me escriben los pupilos, tengo dificultad para leer lo que me ponen. Entonces, ese ha sido el problema. Ahora, el asunto es que yo no sabía, bueno, yo pensaba, o sea, dejaba pasar los días, ¿no? Lo cual es un error. Y yo decía, no, bueno, ya se va a desinflamar, ¿no? Pero la cosa es que no ocurría eso. O sea, al principio me parecía que era una inflamación simple. Luego me dio la impresión que era una especie de infección. Luego me parecía un orzuelo, tenía la forma de orzuelo. Pero después de eso ya me parecía que no era un orzuelo, sino era algo un poco más serio, ¿no? Entonces, bueno, al final la cosa es que yo he ido el lunes recién. O sea, hace 2 días he ido al oftalmólogo. Ya la doctora me ha revisado, me ha hecho varios exámenes, un montón de exámenes. Felizmente parece que no hay nada grave dentro del ojo, o sea, la visión no está del todo, no está mal, digamos. Pero esa inflamación que tengo es producto de una acumulación de grasa o algo así, me dijo, ¿no? Creo que me dio un nombre que sinceramente no me acuerdo cuál era el nombre que me dio la doctora. Pero aparentemente es una glándula de grasa que se ha taponeado y me ha inflamado todo el ojo, ¿no? La cosa es que esa inflamación pues me reduce la visión, no me deja ver y se hace un poco peligroso también que entrene en la calle. O sea, lo que he notado en estos últimos días es que, claro, primero que la vista se me cansa súper rápido. Entonces, por ejemplo, el día de hoy que he estado pedaleando ahí en las dunas, más o menos he rodado un poquito más de 2 horas, pero la primera mitad normal y la segunda mitad ya tenía la vista cansada. Ya se me complicaba ver, entonces yo creo que no sé, creo que va a ser mejor que por algunos días no ruede en pelotón, sobre todo si es de noche, porque me falta agudeza visual, no vaya a ser que no vea un hueco o mida mal la rueda de adelante y me caiga y produzca una caída. Entonces creo que mejor voy a evitar eso. Entonces, si salgo, bueno, va a ser en solitario, y si salgo de noche, pues con mayor razón en solitario para tener menos problemas. Pero también he notado que hoy día, por ejemplo, con la luz del día me molesta demasiado. O sea, a pesar que estaba con mis lentes oscuros, no, perdón, hoy día no llevé lentes oscuros, llevé mis lentes fotocromáticos,
que se oscurecen ligeramente, pero no tanto. Entonces creo que debía haber llevado mis lentes oscuros que tengo para estos días soleados, ¿no? Entonces estoy notando eso también. Cuando hay demasiada luz del sol ya me molesta, no aguanto mucho tiempo en ese plan, ¿no? Después para correr he notado que, bueno, sí, el sudor que normalmente no me molestaría, pues ahora sí me está molestando porque el ojo está demasiado sensible, ¿no? Entonces la verdad que es un montón de detalles que me han impedido entrenar con comodidad, pero sobre todo trabajar con comodidad. Porque la verdad es que uno trabaja con sus ojos, pues, o sea, se sienta en la computadora o, bueno, o haga lo que tenga que hacer, necesitamos la vista. Y yo he tenido mucha dificultad en esos últimos días, así que espero que la cosa mejore. La doctora me ha recetado solamente unas gotas para ir drenando ese taponamiento, esa glándula, y esperemos que con eso baste, porque me ha dicho, si es que en 2 semanas eso no baja, no desaparece, habrá que pasar por el quirófano, ¿no? Una operación ambulatoria, según me dijo, pero la verdad es que no quisiera llegar a ese punto, porque si ya ahorita con este tema, con este hinchazón nomás, ya tengo tanto problema para trabajar, si me operan el ojo, yo creo que va a tomar más tiempo todavía, ¿no? O sea, se me va a complicar más el asunto, así que espero no llegar a ese extremo. Pero ni modo, voy a tener que esperar nomás. Estoy ahí con mis gotas y poniéndome paños calientes, ¿no? Para ayudar a la desinflamación. Y bueno, entonces eso en cuanto a lo de mi ojo. Trataré de seguir entrenando con cuidado, evitando mucho el sol, pedaleando solo. Y después, bueno, ya de aquí a unos días, si la cosa mejora, ya pues iré retomando la rutina habitual, ¿no? Después, otra cosa que quería comentar es que por fin ya me conseguí una nueva cámara, una nueva GoPro para poder grabar los entrenamientos como el que estamos viendo ahorita. Me compré la Hero 12, que es la última cámara de GoPro, la más moderna, ¿no? Entonces, bueno, yo me la compré con mucha ilusión, sinceramente, porque la que tenía era la Hero 9, que ya es un poco antigua, y yo dije, bueno, si me compro la Hero 12, supongo que será una cámara mucho mejor que la 9, y sinceramente no me lo parece. O sea, hasta ahorita estoy un poquito desilusionado, creo, con la compra, porque no veo que sea mucho mejor. O sea, a ver, yo la compré porque, bueno, era la última, obviamente, entonces sí que tenía que renovar la cámara, bueno, mejor es que sea la última, pero es la más cara también. Entonces, bueno, yo la compré porque tiene en primer lugar un sensor más grande, o sea, es más luminosa, en teoría las imágenes se verían mejor. Después tiene algunas características especiales que las otras no tienen. Por ejemplo, el modo de video HDR. Bueno, el HDR es una característica de la fotografía, ¿no? O sea, tener imágenes con un buen equilibrio entre oscuros y claros, ¿no? O sea, un rango dinámico muy mejorado. Pero no había visto eso en video. Entonces esta cámara, la GoPro Hero 12, tiene video en HDR. Entonces eso me parecía llamativo. La cosa es que cuando lo he probado, la verdad es que no me ha gustado, lo veo muy forzado. Pero bueno, en fin, entonces esa era una de las razones por las que las compré, y la verdad es que no me parece que haya valido la pena. Lo otro es que tiene un modo de un lente bastante amplio, ¿no? Que es ese que estamos viendo ahorita. La GoPro clásica, la 9 que tenía, solamente llegaba hasta el Super View, es decir, la amplitud del campo visual era bastante grande, pero digamos, en este caso, que es el Hyperview, es mucho más grande todavía. No sé cuántos grados era, pero es mucho más que el Superview. Entonces, esa es la imagen que estamos viendo ahorita. Que justo ahora que estuve pedaleando, dije, voy a grabar la primera mitad en el formato normal, Superview, que es el que hemos visto en la ida a las dunas, y de regreso ya me puse a grabar en formato Hyperview, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, la verdad que me gusta esta imagen. Sí, o sea, me parece que da más sensación de velocidad. Lo único malo es que cuando grabo en este tipo de lente, tengo que grabar obligado en 4K, y ese es otro problema, porque los videos salen más grandes y ahí tengo que hacer más reprocesos. Y esta es otra cosa más también. Me compré la GoPro pensando, la GoPro Hero 12, pensando que teniendo una cámara más moderna, pues todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser más fácil, más sencillo, pero la verdad es que no es así, porque recién me he dado cuenta que esta cámara graba los videos en un códec distinto al de la Hero 9. Por lo tanto,
hay cierto software, como por ejemplo el que yo uso para poner la telemetría, el overlay, para poner los datos de potencia en la pantalla, que es el Garmin Vir, que es un software ya un poco antiguo. Entonces ese software no trabaja con cualquier tipo de video, sino con ciertos codecs. Y lo que me acabo de enterar, luego de googlear ahí como un día entero, es que esta Hero 2 se graba en otro codec que no puede ser leído por la aplicación de Garmin Vir. Por lo tanto, yo tengo que primero grabar los videos en la GoPro, como estoy grabando este acá ahorita, luego tengo que llegar a la casa, tengo que transformar esos videos a otro codec para poder recién meterlos al Garmin Vir y ponerle la telemetría, exportarlos nuevamente y recién después de todo eso poder meterlos a mi editor, que es el Final Cut, para poder hacer la edición, ¿no? O sea, al final, pues, hacer los videos está siendo demasiado complicado, ¿no? Cada vez hay que invertir más y más tiempo para poder hacer el video. Entonces, ese ha sido otro inconveniente que he notado. Bueno, entonces, quería comentar esas dos cosas. Después, esta semana ya voy a empezar a entrenar bien en cuanto las piernas se sienten bien, salvo el tema este del ojo nomás, que espero que pase rápido, pero ya voy a empezar a retomar un poco de intensidad. Ya me inscribí una carrera, que es el 10K de carrera a pie, en agosto, y ese va a ser mi próximo evento, ¿no? Ahora sí, pues, a la casa y a trabajar.